Buenos días. El Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, una vez más, les da la bienvenida a este espacio de temas de actualidad. Y hoy nos encontramos con Margarita Beatriz Luna Ramos, quien es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Y para tratar justamente estos temas de actualidad, pues el día de hoy queremos platicar sobre dos reformas muy importantes que se han dado el año pasado en México y para ser muy concretos, en junio del 2011. Y la primera de ellas es en relación a la reforma constitucional en derechos humanos. Entonces, quisiera que nos explicara en qué consiste esta reforma. Con mucho gusto, Pedro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes en estos días y poder platicar de algunas de las reformas importantes, muy importantes, en materia de derechos humanos que se han llevado a cabo en mi país, en nuestro país, en México, donde se han incorporado los derechos humanos al reconocimiento constitucional. Antes habíamos entendido que lo que podría oponerse al Estado a través de algún medio de control constitucional eran las garantías individuales reconocidas por la Constitución. Ahora hablamos de una situación quizás más extensa y más acorde a lo que es la corriente mundial en materia de derechos humanos que hace la Constitución mexicana, precisamente en el reconocimiento de los derechos humanos, que son todos en los que el hombre necesita para su desarrollo y para su supervivencia, su sobrevivencia. Y sobre esta base, pues muy importante ha sido desde luego la reforma de varios artículos, pero creo que la más importante es la del artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional ha cambiado, ahora establece el reconocimiento de los derechos humanos, establece la posibilidad de que se lleve a cabo algo que anteriormente se hacía, pero quizás no elevado a rango constitucional, el reconocimiento del control de convencionalidad, porque también se reconoce la posibilidad de que se establezcan estos derechos humanos en algún tratado internacional de los que México es parte. Entonces ahora se determina que existe la obligación de respetarlos, tanto los establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales, y de esta manera se considera la existencia de un control de convencionalidad, que no es de constitucionalidad, de convencionalidad, pero constitucionalmente reconocido. Se ha establecido también como una parte importante y que debe de determinarse como el reconocimiento, una vez más, de la supremacía constitucional, el que las limitaciones y restricciones a estos derechos humanos solamente pueden estar establecidas en la Constitución. Otra figura importante que ha reconocido este artículo primero de la Constitución y que la Corte, en un criterio mayoritario, ha interpretado que esto es factible, es precisamente el control difuso de la Constitución, que al menos es una figura muy novedosa en nuestro país, porque a diferencia de los Estados Unidos, que sí lo conservan dentro de su sistema constitucional, en México el control difuso era algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había interpretado no formaba parte de nuestro sistema jurídico. Ahora con esta reforma al artículo primero constitucional, en el párrafo segundo, se ha entendido que existe la posibilidad de llevar a cabo este control difuso de la Constitución por autoridades jurisdiccionales que no necesariamente son el Poder Judicial de la Federación, que es el que originariamente conserva la posibilidad de llevar a cabo el control constitucional de los actos de autoridad, sino que todas las autoridades jurisdiccionales ordinarias, ahora la Corte ha entendido, también pueden hacerlo. Aquí tenemos una pequeña dificultad, porque el propio artículo establece que es necesario establecer el resarcimiento de estos de estas violaciones que se pueden dar a la Constitución y que ahora pueden hacer otro tipo de autoridades ordinarias, no necesariamente de carácter constitucional, pero no tenemos una ley reglamentaria y esto de alguna manera impide que pueda realizarse pues adecuadamente este control, porque no tendríamos incluso una manera de reparar. Hasta este momento solamente podríamos encontrar en la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución
que legisla lo relacionado a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales, y en la ley de amparo, que justamente regula el juicio de amparo, la posibilidad de una reparación a violaciones en materia constitucional. No la tenemos en los procedimientos ordinarios. Entonces, esto dificulta para las autoridades ordinarias en este momento el poder aplicar un control difuso. Pero en vía de que no tenemos la posibilidad, todavía se llevará a cabo a través de interpretaciones, meramente de interpretación jurisprudencial. Y otra de las reformas importantes y muy interesantes también es en materia de amparo, porque la mayor parte de los doctrinarios, no necesariamente los doctrinarios, sino como está la reforma, prácticamente abre muchas posibilidades en cuanto a cómo estaba estructurado, lo técnico que en muchas ocasiones podía hacer. ¿Podrías platicarnos sobre esta reforma? Con muchísimo gusto. Sí, también es una reforma muy importante que está estableciendo cambios radicales en lo que ha sido, pues, para nosotros el juicio que representa el orgullo mexicano y la aportación al mundo jurídico extranjero por parte de México, que ha sido justamente el juicio de amparo. Se reformó el artículo 107 y el 103 de la Constitución también para incorporar el reconocimiento de los derechos humanos. Y siendo el juicio de amparo el medio a través del cual los particulares pueden oponer el cumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades del Estado, lo que se ha pretendido con esta reforma es precisamente ampliar las posibilidades de acceso a este medio de control constitucional por parte de los particulares. Una de las situaciones que se ha incorporado de manera novedosa es la figura del interés legítimo. Antes teníamos la idea de que solamente era factible interponer un juicio de amparo por aquel que recibiera un perjuicio específico, perfectamente tutelado por la ley y que estaba en posibilidades de accionar al sistema constitucional. Sin embargo, ahora esta importante reforma ha establecido la posibilidad de que quien tenga un interés legítimo, no necesariamente jurídico, puede acudir al juicio de amparo. Y hago aquí la salvedad, sí queda restringido de todas maneras para quien intente un interés simple. Este sí queda excluido de la posibilidad del juicio de amparo, pero sí el interés legítimo, yo creo que es una figura que todavía va a dar mucho de qué hablar, pero más que nada jurisprudencia, para poder ir modulando cuál va a ser el límite y en todo caso las barreras que pueda tenerse en materia de interés legítimo. Otra situación importante ha sido el determinar que las sentencias que en amparo contra leyes pueden tener efectos erga omnes, que antes nada más las teníamos en materia de acciones de inconstitucionalidad y de controversia constitucional. Ahora, con un número determinado de asuntos que puedan estimarse obligatorios a través de la jurisprudencia que estos imperen, entonces existirá la posibilidad de hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de la ley para que sea expulsada del sistema jurídico, lo cual en juicio de amparo antes no era posible, por lo que habíamos platicado siempre el principio Otero, el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Otro aspecto importante es también el relacionado con los plenos de circuito que se establecen para los tribunales colegiados, en los que la República Mexicana, bueno, como ustedes saben, es regionalista, variada y sobre todo amplia. Entonces, se ha determinado que si todos los asuntos de contradicción de criterios de tribunales colegiados de circuito llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quizás no se resuelvan adecuadamente a la región a la que pertenece. Entonces, la idea fundamental es primero desahogar un poco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del número de asuntos que tenemos para resolución. Pero además de desahogarla, también es muy importante que estos plenos de circuito puedan, en las diferentes regiones del país, poder resolver los criterios divergentes que se presentan entre los tribunales acorde al sistema regional que en un momento dado pudiera imperar. Entonces, de esta manera, también habrá la posibilidad
de que se resuelvan ante los propios tribunales que se integrarán una vez que se establezca también la ley de amparo, que tiene que regular todas estas nuevas figuras y que tampoco ha salido y que de alguna manera también no permite que se pueda echar a andar la reforma de la manera en que se quisiera. ¿Por qué? Pues porque nos falta reglamentación. Eventualmente el Consejo de la Judicatura Federal podrá establecer acuerdos generales, pero lo ideal sería que ya tuviéramos la ley reglamentaria correspondiente para poder aplicar todas estas reformas. En materia de amparo directo hay una reforma también muy importante donde se pretende evitar los continuos rebotes de los juicios de amparo directo. Ahí la idea fundamental es que si se van a hacer valer violaciones al procedimiento, se hagan todas en un solo juicio de amparo. El principio de concentración para evitar que vuelva consecutivamente una, dos, tres veces el juicio y que se haga interminable. Entonces la idea fundamental es que todas estas violaciones puedan concentrarse en un solo juicio y la resolución pues sea mucho, mucho más ágil y mucho más rápida. También tenemos importantes reformas en materia de ejecución de sentencias, en las que la idea fundamental es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede evaluar cuando hay imposibilidad para el cumplimiento de la sentencia, que oficiosamente se determine el cumplimiento sustituto para que, de permitirlo, la naturaleza del acto, puede en un momento dado ser resarcido a través del pago de pecuniario del asunto que en un momento dado se esté ventilando. Hay muchas más, pero no acabaríamos. Y volviendo a la reforma de derechos humanos, ¿cómo va a funcionar este control difuso? Porque es lo novedoso también. El control difuso de la Constitución es algo que está cambiando por completo nuestro sistema, lo está transformando de un control concentrado a abrir a un control difuso, está cambiando nuestro sistema. Pero decía que aquí nos está faltando algo muy importante, una ley reglamentaria que nos diga cómo se va a llevar a cabo este control, porque lo único que se ha establecido hasta este momento es la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un criterio mayoritario de determinar que existe ya la posibilidad de llevar a cabo este control difuso por autoridades jurisdiccionales ordinarias que eventualmente pueden inaplicar un artículo cuando consideren que es contrario a la Constitución. Pero no dice cuáles son los medios de defensa que vamos a ocupar. Vamos a seguir el sistema recursal ordinario para poder continuar con el sistema que existe, nada más dándole a la autoridad ordinaria superior la posibilidad de poder analizar cuestiones de constitucionalidad, o bien se va a establecer un medio de control distinto en el que, tratándose de cuestiones de constitucionalidad, vaya directamente al Poder Judicial Federal. Esa es una incógnita que todavía no nos podemos resolver porque no tenemos la ley correspondiente. Pero fíjense ustedes el problema que se puede presentar, y por eso tendrá el legislador que pensarlo muy bien. Si es a través del sistema recursal existente, simplemente se está aumentando la competencia de las autoridades ordinarias. Si no es a través del sistema recursal existente, entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden acudir de inmediato al juicio constitucional, y si pueden acudir de inmediato al juicio constitucional, estamos acabando con el sistema recursal ordinario. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es una situación que de alguna manera amerita urgentemente una regulación, porque de lo contrario puede hacerse nugatoria la idea de una reforma que tiene una finalidad pues de ampliación de los derechos humanos, puede tergiversar en un momento dado el sistema, y yo creo que no sería esa la idea. En relación a esta falta de leyes que has comentado, y también especialmente en materia de amparo, ¿puedes considerar que hay omisión legislativa, inconstitucionalidad por omisión legislativa? Pues yo no soy muy partidaria de la omisión legislativa, sin embargo debo reconocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana también en un criterio mayoritario ha externado que cuando existe la posibilidad de que la Constitución ordena a algún Congreso federal o local el hecho de legislar, y si no lo hace, entonces existe la omisión legislativa. Existe la omisión legislativa primero porque existe la obligación constitucional de legislar.
porque existe la omisión por parte del Congreso de no hacerlo. Y por otro lado, la idea fundamental es de que esa falta de legislación puede hacer nugatorio el que se lleve a cabo el sistema constitucional. Entonces, cuando se determina una situación de esta naturaleza, la Corte ha estimado que pudiera darse la omisión legislativa. Entonces, sobre esa base habría que presentar en un momento dado la